Dale tu protección a Liv, por favor. Protégela de las malas personas y sus malas intenciones. Mantén su alma y su corazón por siempre limpios. No me hagas sentir la ausencia de mis hijas. Amén. Creo que tu mamá tiene toda la razón. Saber que llevas a este bebé en el vientre es mucho para ella. Y además con lo que salió en la prensa. Me disculpo por todo lo que pasó. No sé qué decir. Aunque hubiera roto todas las ventanas de la casa, tiene razón. Mi mamá hubiera reaccionado aún peor. Me siento tan culpable por todo, Don Caramán. Digo, siempre se meten problemas por mi culpa. Desde el momento en que entré a su vida, todo... Todo se puso mejor. Me vas a dar un hijo. Y estás protegiendo a ese niño más que cualquier persona. También te pido que dejemos de lado eso de Don Caramán. Caramán es suficiente. Está bien. Perfecto. Liv, tengo otro favor que pedirte. Lo mejor es que te mantengas alejada de Daphne. ¿Por qué tengo que hacerlo? Solo hazme caso. Si de pronto te encuentras con ella y yo no estoy contigo, por favor, házmelo saber. ¿De acuerdo? Maxut. Escucha, mientras estés conmigo no tienes nada que temer. ¿De acuerdo? Tenga cuidado. Afuera está todo tranquilo. Pero yo estoy segura que vi a alguien. Deben haber sido las herramientas. El viento seguramente las botó. ¿Está lista la cena? Muy pronto estará lista. Tengo hambre. Le serviré. Está delicioso, Liv. Gracias. Qué bueno que le gustó. Desde hoy cocinaré lo que quiera. Bueno, al menos hasta que nazca el bebé. Liv. El bebé.
bebé es tuyo. Digo, es como si lo fuera. ¿Alguna vez has imaginado que el bebé es tuyo? Mi conexión con este bebé es demasiado fuerte. Pero si este bebé fuera mío, no creo que sería muy diferente ahora. En realidad, nunca he pensado en ser madre. Digo, la única familia que he tenido es mi hermana y mi mamá. Además, quiero terminar de estudiar. Pero aún no puedo. Comamos. Estuvo delicioso. Me alegro mucho. Déjelo ahí, yo lo llevo adentro. ¿Todavía no puedes tratarme de tú? Es que entiéndame, estoy acostumbrada a tratarlo así. Disculpa. Está bien. Nazli me llama. Contéstale. ¿Nazli? Hermanita. Nazli, ¿estás bien? ¿Les pasó algo? Dime, ¿cómo pudiste llamarme? ¿Cómo está mamá? Está aquí conmigo. Ella me dijo que te llamara. Mamá le dijo que me llamara. ¿Puede creerlo? Hermana, ¿cómo estás? ¿Dónde vas a pasar la noche? Espero que no estés sola. No, estoy bien. Don Caramán está conmigo, no te preocupes. ¿Me dejas escuchar la voz de mamá? Dame un momento. Mamá quiere hablar contigo. Elif. Mamá no quiere hablar. No importa. Dile a mamá que las amo mucho las dos y que las extraño, ¿está bien? Y ustedes no se preocupen por mí. Apenas tengas oportunidad, vuelva a llamarme. Lo haré, hermana. Y tú también puedes llamarme cuando quieras. Mi teléfono está siempre encendido. De acuerdo, cariño. Lo mismo para ti. Cuídate mucho. Todo estará bien, no te preocupes. Hasta pronto. Ella nunca va a perdonarme. Sé que nunca va a perdonarme. Mamá.
¿Hija? Mamá, ayúdame. Haz algo, ayúdame. Mamá, ayúdame. Ayúdame. Mamá, ayúdame. Ayúdame. Elif. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Vuelve a dormir, Nasri. ¿Quiere más té? Por favor. Quiero que me digas la verdad. ¿Quién te envió aquí? ¡Habla! Neval. Neval Kovac. ¿Dónde estaba? Me llamaron de la oficina. Es importante. ¿Entonces tiene que irse? Pero será muy rápido. Una hora como máximo. ¿Está bien? De acuerdo. Nos vemos. Nos vemos. Esperando. Te mataré, Kerem. Te juro por Dios que te voy a matar. Adelante, dispara. Tú no tienes el valor para hacerlo. Dime. ¿Lo creas o no? Kerem. Yo soy el padre. El bebé que lleva es mío. ¡Para! ¡Te estoy esperando! ¡Vamos! ¡Caramán! Eres una semilla esperando germinar bajo el suelo congelado. Ahí estás, tibio, cobijado. Cuando llegue la primavera crecerás. Entiende que hay personas en el mundo que querrán hacerte daño. No me dejes.
por favor. No renuncies por eso. Lucha por tu vida, por tu madre. Ella te llama Lucecita. Quizás yo no estaré ahí para cuidarte, pero sé que ella lo hará por siempre. Solo su sonrisa es capaz de ahuyentar cualquier mal. Quería tenerte en mis brazos. Nunca lo dudes y nunca lo olvides. También eres mi rayo de luz. Mi Lucecita. ¡Mamá! ¡Mamá, haz algo! Caramán, te ruego que despiertes. Sí, por favor, abre tus ojos. Yo estoy aquí contigo. Su ritmo cardíaco está aumentando. Está consciente. Caramán, no me dejes. Por favor, no me dejes sola. Esto no puede estar pasando, lo siento, lo siento. Rece, rece por él y seguro se pondrá bien. Soy un idiota, todo esto es mi culpa, todo es mi culpa, es mi culpa. La presión es de 136 y la saturación bajó. Sube el nivel de oxígeno. Dios mío, ayúdalo. Te lo ruego, no te lo lleves. Por favor, sálvalo. Está despertando, está abriendo los ojos. Alif, tú eres la madre del bebé. Caramba, no te preocupes. El bebé está bien, solo preocúpate de ti. Señor, no intente hablar. Llamen al hospital, no hay tiempo. Tenemos un código azul. Entendido, señor. Central, 1556. Ya recogimos al paciente. Vamos rumbo al hospital Sayar. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Código azul. Doctor, el ritmo cardíaco está aumentando. ¿Y el nivel de saturación? Está al 90%. Necesita más suero inmediatamente, rápido. Caramba, no te vayas. Por favor, no nos dejes solos aquí. Sigue luchando y quédate conmigo. ¡A un lado! ¡A un lado! Hijo, ¿ya llamó para avisarle a su familia? Lo olvidé. No estoy pensando en eso ahora. Ritmo cardíaco de 142 y saturación al 70%. Vamos, Caramán. Sé fuerte por tu hijo. Sigue luchando, por favor. El ritmo cardíaco va en ascenso, doctor. ¿Por qué pasó? Desfibrilador. Despejen. Tres,
dos, uno. Caramba. Suba la potencia. Tres, dos, caramba, uno. Más. Todo es mi ¿listo? Culpa. Tres, dos, uno. Hija, dime qué te pasa. Dímelo, hija. ¿Escuchaste algo? Jacob. Mamá. ¿Qué pasó, Mergem? ¿Qué tienes, cariño? Mergem, ¿qué sucede? Caramán. ¿Qué le pasó a Caramán? ¿Qué le pasó a Caramán? A Caramán le acaban de disparar. Mergem. ¿Está muerto? ¿Está muerto? Caramán. ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡Caramán! ¡Hijo! Máxima potencia. Listos. Tres, dos, uno. Ya volvió, doctor. Papá está aquí, no nos dejó, ya ves. Gracias por salvarlo, Dios mío. Gracias, Señor, gracias. Gracias.